nariz. El, un compañero bancario, también montonero, que lo secuestran en marzo del 77. El papá de Maggio era el escribano Maggio de Santa Fe y es el señor que le hizo la escritura a la casa de mi familia. O sea que lo mismo que pasa con Milia, Santa Fe es un pueblito y nos conocemos todos y entonces fue muy importante volverlo a encontrar a él con el que nos conocíamos de lejos, pero también lugares comunes. Con Santa Fe, con todo eso. Ya en los camarotes podíamos tener algunas lecturas. Yo había leído una novela que se llamaba La Orquesta Roja. Y en La Orquesta Roja es una trama que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, donde un prisionero que es capturado lo llevan, digamos, a realizar tareas de supuesta colaboración con los nazis. Y él aprovecha, quiere ir a un negocio a hacer una compra o una transacción, sus captores se quedan en la vereda esperándolo y como ese negocio o ese lugar tenía salida por otra calle, el tipo se escapa utilizando la salida por otra calle. ¿Y qué fue lo que hizo Maggio? Lo llevó el Gustavo Johnny a despachar unas cartas. Eso es por lo menos lo que supimos ahí adentro. Lo llevó, creo que al correo que estaba ahí en la estación de Once. Y según contó después el guardia, parece que el nariz le dijo que no podía estacionar, que se fuera a dar una vuelta mientras él despachaba las cartas. Cuando el Gustavo Johnny volvió, el nariz no estaba. Finalmente el nariz cayó, según lo que nosotros nos han dicho, cayó en realidad en manos del ejército, cayó resistiéndose a ser secuestrado por el ejército y según las propias palabras del Tigre Acostas, cayó tirándole piedra a las balas. Maggio hace una denuncia pública en embajada, se reúne con periodistas y denuncia todo lo que había vivido y sabía de lo que ocurría en la ESMA. Y da además el nombre de todos los que se acordaba, sobre todo los que estaban vivos todavía en la ESMA. El ejército lo entrega, el cadáver, a la Marina. Y Jorge Acosta, imaginación desbordante, lo decide generar una ceremonia macabra. Nos llaman a todos los que estábamos en la capucha y en la pecera y nos hacen desfilar uno por uno delante del cadáver de Nariz. Recuerdo al capitán Acosta al lado mío, una especie de semisonrisa, esperando la reacción. Fue muy brutal, es decir, en mi caso particular tenía una buena relación con Mayo, era un hombre, era un buen hombre.